La capital de la flor está en el Estado de México. Los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec Harinas son los municipios que forman el corredor de la flor. Las flores que más produce el país son rosas, lilis y gerberas. Se estima una producción anual de 5 millones de tallos de flores. En esta ocasión, estamos de visita en los invernaderos de Valflor. Nuestra primera visita fue a conocer dónde están cultivando las famosas rosas inglesas. Si observas bien, te das cuenta que estas rosas parecen esponjosas bolitas de algodón de azúcar. En su etapa inicial parecen rosas normales, pero a medida que van abriendo, su tamaño crece exponencialmente. Toma una forma muy redondita y podemos apreciar la infinidad de pétalos que tienen. Su aroma es exquisito. A continuación, fuimos a conocer los invernaderos donde se cultivan distintos tipos de rosas. Esta cosecha es la cosecha de febrero para San Valentín. Aquí empieza todo. Estas plantas nunca han dado rosas. Las iniciaron de cero, las están fortaleciendo y de aquí van a salir las rosas. Una vez que podas aquí, podar o pinchar le llamamos a este cultivo, se hace este tallo, este o este, se hace 70 días para que te dé tu flor a cosecha. Como podemos ver aquí, el sistema de riego que manejan lo hacen por goteo. Otro aspecto que podemos observar y que a mí en particular me llamó mucho la atención es la limpieza que manejan entre cada uno de estos surcos de rosas. Se nota que es un invernadero que presta atención a los detalles y es por eso que pueden ofrecernos rosas de tan buena calidad. Más o menos cada cama tiene como 300 plantas, te da como 4 flores por planta, 1200 flores, de 1000 a 1200. Por cama. Wow. Miren nomás. O sea, esto ya, no saben qué tan alto está hoy. Están altísimas estas plantas. Ya listas con todas las rosas. ¿Pueden ver? Esta variedad de rosas es Freedom y la red les permite tomar la forma que necesitan. Punto de corte hoy está más o menos en 5 días. Esta se estará cortando en 15 días y esta más pequeña en 25 días. Gracias. Y yo son dos en corta uno. ¿Y cuándo le ponen las redes? La red se pone cuando están
estadio. A ver, ¿qué estás haciendo? Tanto que yo. ¿Y para qué es eso? Para que brote. A ver, ¿puedo ver una que hagas? Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué hiciste? Me quebré. ¿Y luego? ¿De ahí ya brota? Sí, sí. A ver. ¿El amor? Ajá. Ok, ¿y luego? ¿Así la dejas? Sí. Ah, ¿la quitas por completo? No. No, una sí se despega. La doble, pero una se despega. O sea, por esa pinchadita sale entonces este brotecito. Y bueno, y de ahí empieza a crecer y luego pues ya dan las flores. Estas rosas están recién cortadas y comienzan su etapa de hidratación. Comienza el proceso de selección. Las están separando por tres medidas distintas para luego seleccionarlas y empaquetarlas. Los paquetes de rosas están compuestos por 24 tallos de flores. En cada paquete se colocan las rosas en dos niveles y se van protegiendo con un cartón para que no se maltraten, para que no se llenen de humedad y lleguen en mejores condiciones al destinatario final. Empacar adecuadamente las rosas con cuidado, revisando que cumplan con los estándares de calidad según su denominación. Acomodarlas en dos niveles, protegidas por cartón, son actividades muy importantes para garantizar que los floristas tengamos un producto de primera calidad y podamos hacer felices a muchas personas con las flores que enviamos. Hay que darle las gracias a estas muchachas que prestan atención detallada a todo lo que hacen. Su trabajo garantiza que podamos ofrecer rosas de excelente calidad.
No todos los invernaderos de rosa cuidan estos detalles y mucho menos protegen su producto. Invernaderos Valflor cuida hasta el último detalle para garantizarnos las mejores rosas en el mercado mexicano.